estamos acá con Santiago Muniz. Hoy tal vez el referente más grande que tiene junto a Lele Usuna del surfing nacional y también latinoamericano. Él nos está representando a nivel mundial. Y bueno, nos vas a contarnos un poco cómo fue este evento del Rip Curl Pro. Sí, la verdad que es un orgullo poder representar a mi país en la parte del mundo donde vamos a competir. No solamente yo y ya los argentinos, en la parte latina y de la World Surfing League en todas las partes del mundo. La verdad que este es un torneo que yo quería mucho poder competirlo, que ya me estaba preparado muy bien físicamente y mentalmente. Infelizmente, una lástima, tuve una lesión 2 días antes de competir en Nacional, que competí lesionado y por suerte Dios me iluminó y pude ganar. Sí. Y ahí, bueno, ya para este torneo, mis médicos ya no me autorizaron porque en el Nacional me lastimé un poco más todavía la rodilla, que tuve un desgarro muy grande en la parte de los músculos de la rodilla y que era muy, muy peligroso en la parte de maniobras del surf. Entonces, tengo un otro torneo más importante ahora, el 28, entonces tengo que descansar y hacer mucho kinesio para estar bien para esa fecha. ¿Y con qué maniobra te lesionaste que te produjo ya esa lesión más grave, digamos? Sí, yo en realidad empecé el día temprano ya con dolor. Yo creo que el día anterior, como estuvo todo el día el cuerpo caliente entrenando, no sentía dolor. Exacto, claro. Y el desgarro, uno no siente dolor cuando está en caliente y sí cuando está en frío. Y como bueno, estuve toda la noche descansando, ahí como que el cuerpo agarró las fallas que estaban en el cuerpo y me desperté muy dolorido a la mañana, que no podía casi caminar, pero terminé de lastimarme en un aéreo en cuartos de final junto a Lucas Santa María, que claro, era un hit muy difícil. Hice un aéreo, la tabla se me rompió en el aire y el movimiento fue al aire, no tuvo un impacto y ahí se me desgarró el músculo. Y cuando corriste acá en el Rip Curl, en el WSL, ¿qué pasó? Porque no estuviste muy seguro por ahí para agarrar las olas, ¿lo sentías eso adentro del agua? Sí, cuando estaba surfando y compitiendo sentía en realidad la rodilla un poco blanda, la pierna no tenía la misma fuerza y la misma eficacia en las maniobras, como que faltaba algo. Eso se te vio de afuera, como que no, es como que tenías un miedo interno por ahí de lesionarte mucho más, ¿no? Exacto, yo quería en realidad hacer la ola, surfarla tranquilo, no ponerle mucha fuerza. Y en Nacional por eso había olas, entonces yo nada más necesitaba poner movimiento y claro, no fuerza. Claro. Y lo que a mí me dolía más era la fuerza. Ya para el circuito mundial acá en la fecha, que no pude competir, que tenía muchas ganas, tuve una pelea muy grande con mi papá, con mis médicos y todo. No me dejan de ninguna manera, porque en realidad es una lesión que puede ser crónica para toda tu vida, el desgarro, si no se cura bien. Y como iba a tener una fecha muy importante, bueno, optamos por no competir esta, que fue una lástima, porque yo quería competir en mi casa, me sentía muy bien y sentía que podía ganar allá a la final. Pero bueno, igual contento por los argentinos que fueron muy bien. Lele hizo cuarto de final, los argentinos la mataron, puse todas mis energías positivas en ellos para que le vaya bien. Y nada, esperemos que el año que viene quede en casa el título. Ojalá, ¿no? Sí. Porque cada año que se hace acá es como que estamos esperando para que alguno llegue a la final, por lo menos. Pero bueno, se ha dado mucho que los brasileros vienen en cantidades y todos son muy buenos, todos tienen un nivel muy alto. Pero los argentinos tampoco se quedan atrás, ¿no? Sí, vienen muchos brasileros, por la cuestión también que es muy cerca de los países. Y ellos, todos los brasileños, le encantan a Argentina, y las olas y todo. Son competidores increíbles. Yo los conozco de muchos años que vivo allá, entonces somos todos amigos y sé el surf de cada uno, más o menos. Pero no, yo es una cuestión de tiempo. La verdad que el que ganó hasta el que perdió en primera ronda tiene el mismo nivel, el mismo potencial, las mismas chances. Es una cuestión de tiempo, una cuestión de uno estar bien en ese momento, enfocado, que se haya entrenado muchísimo y preparándose antes del torneo. Yo creo que es una cuestión de tiempo ya para tener a Argentina, son el puedo decir como campeón. Claro. Y vos, hoy, ¿cómo ves el circuito nacional? Dentro de lo que vos, porque vos competís a nivel internacional también, pero el circuito nacional, ¿cómo lo estás viendo? Porque hay un recambio, digamos, de pibes. Digamos, vos también estás entrando en esa elite de chicos nuevos que están cambiando un poco el surfing, que le están dando otra gama también. Y se vienen también unos juniors que son increíbles, que están entrenando también a la par. ¿Cómo estás viendo vos el circuito nacional? La verdad es que el surf en realidad está creciendo muchísimo en Mar del Plata. Vos pasás por la costa así en días hasta de mucho frío, ya ves a más gente dentro del agua. Exacto. O sea, se está popularizando más el surf, que es donde el deporte tiene que llegar a ser un deporte popular. Exacto. Y yo veo que en el circuito nacional está creciendo muchísimo. Te doy un ejemplo, ahora vamos a tener una fecha del 9 hasta el 12 de abril en Chubut, en Rawson. O sea que increíble. Es una cosa increíble porque es muy importante que el surf se haga en ciudades donde el surf no es tan tradicional. Exacto. Porque ahí donde se va creciendo más el deporte. Así que es algo increíble, yo veo a los chicos surfando muchísimo y motivándose más.
Ellos están viendo que el surf no es solo un hobby, que uno la pasa bien. Y si es un trabajo, es como ir a la oficina y estar ahí horas por día trabajando. Y nada, yo creo que el surf está en desarrollo y lo mejor de todo, que va a seguir en ese desarrollo por muchos años, porque cada año viene más gente dentro del agua, sí, más surfistas. O sea que cuanto más surfistas tengamos, más popular sea el surf, que no sea un deporte que solo la gente por ahí mejor económicamente pueda surfear. Y si todo el mundo, ya el surf se va a hacer mucho más profesional y conocido. ¿Y a quién te gusta de los de la nueva generación? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Quién te llama la atención así de los chicos que están corriendo, que tienen, que están en junior o menos, ¿no? Que son menores de 16, 14? Tenemos a los juniors que están surfando muy bien. Ponele, yo siempre estoy en la casa de Nacho Gunesen, que es un junior que está ganando bastantes torneos seguidos, está surfeando muy bien. Feliciano Jiménez lo mismo. Bueno, tenemos Felipe Suárez, Juaco, todos los chicos. Están surfeando muy, muy bien. Yo creo que es como te dije, es una cuestión de tiempo para que las cosas se alineen bien y tome un camino bien en el deporte. Y ya es una cuestión de tiempo, en realidad. ¿Y quién fue tu ídolo cuando comenzaste a surfear? Más allá de tu familia, que son los que te motivaron para entrar en el surf. ¿Quién fue tu ídolo? ¿Quién fue el tipo que vos veías y querías ser como él? Mi hermano más grande, Alejo. Siempre fue una persona que siempre, hasta ahora es mi ídolo y mi héroe. Viste, cuando yo tenía un hermano, cuando vos tenés un hermano más grande, saben que vos te puedes comparar, o sea, sanamente a tu lado, viste, porque vos decís, bueno, yo tengo mi papá, pero es muy grande. Sí. Entonces, como tenía a mi hermano, era una competición todo el día y en relación al surf. Entonces, yo creo que la clave fundamental de todo fue tener un hermano más grande que él me motive y él a mí, porque tenemos 3 años de diferencia. Claro. Entonces, entramos al agua y estamos compitiendo entre los dos. Íbamos a comer y el pedazo más grande de la carne era uno de los dos. Entonces eso es algo que alimenta la parte competitiva de la persona, que es muy importante. ¿Y tu hermano más chico, cómo lo ves? Él tiene un grande talento. Con mi hermano hablamos muchísimo, que es el más talentoso de todos nosotros. ¿En serio? Sí, hace cosas que nosotros no hacíamos y piensa de una manera ya muy avanzada para la edad que tiene. Y yo creo que es un chico muy, muy especial, porque tiene un talento muy, muy grande. Mi papá ahora lo está entrenando y lo está poniendo en su camino que tiene que seguir. Y que eso está, la familia es lo más importante que uno tiene. Exacto. Y nada, él es uno de los talentos muy grandes ahí de Brasil. Él nació en Brasil, va a competir por Brasil, pero bueno. Susana es argentina, todos nosotros somos argentinos. Y ya perdimos otro más, ¿no? A tu hermano y a Alejo, y ahora a tu hermano más chico. Y ahora mi hermano más chico, pero él, viste, es un chico muy bueno y que va a dar mucho trabajo por delante. Sí. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene tu papá, Rubén Muniz, que hace hijos a un nivel increíble, ¿no? Tiene un gen especial, porque la verdad que tener 3 hijos que son competitivamente increíbles, que han llegado a un montón en el surfing, debe tener algo especial, ¿no? Tu papá. Sí, mi papá es lo más grande que tenemos en la vida, por ser la cuestión de ser mi papá y es mi sangre, y por él salimos nosotros, pero él nos, a mí y a mi hermano, él nos transmite un sentimiento que es muy importante para lo que hacemos, nuestro trabajo, que es las ganas de ganar y de triunfar, ¿no? Él siempre de chico nos enseñó que lo que vayas a hacer en la vida, tirate de cabeza y hacelo de verdad. Exacto. Con mucho sacrificio, mucha determinación, y lo más importante de todo es tener los pies bien firmes en la tierra y ser humilde, porque, ¿viste? Sobre todo la humildad, porque uno nunca puede olvidarse de dónde vino. Exacto. Y nosotros siempre nos sacrificamos muchísimo de chicos, siempre fue muy difícil las cosas y por eso Dios nos recompensa de esa manera. Pero mi papá es un coach increíble, a veces las personas me preguntan, pero ¿cómo hacen que es tu papá y tu coach al mismo tiempo? ¿Cómo hacen para dividir las cosas? Nosotros somos muy, muy unidos y muy transparentes entre nosotros. Claro. Y entonces tenemos nuestras ideas, que cada una es diferente, la podemos hacer en conjunto y ya sea algo bueno. Mi papá es una persona que sabe muchísimo, yo trato de escucharlo mucho y debía escucharlo más. Y estamos donde estamos ahora por él y por mi mamá. Mi papá siempre nos transmitió esa cosa de competición, de ganar y de ir bien. Yo creo que desde chico, porque él también fue así. O sea, es una cosa que puede estar en la sangre, no sé. Sí, sí. Pero tenemos ese centro de nosotros, que siempre nos enseñó a competir lo que hayas a hacer en la vida, hacerlo para ser el mejor, para vos mismo ser el mejor, ¿no? No ser mejor que alguien, para que vos veas que vos no tenés límite, que siempre puedes ir más y más y más. O sea, que eso es la clave fundamental para lo que uno quiera hacer. Exacto, ¿no? Sí. Y para ir cerrando, contanos un poco un sueño así para ir cerrando. ¿Cuál es tu sueño a futuro, ¿no? ¿O para qué te estás preparando en realidad en tu sueño de surfing, ¿no?
Mi gran objetivo de mi vida antes era ser campeón mundial. De la ISA puse campeón mundial, el más joven director con 18 años, fue algo increíble. Y el otro objetivo era clasificarme a la World Surfing League, que son los 32 mejores del mundo. Que año pasado estuve muy cerca de clasificarme. Y por más que no me clasifiqué, pude ver que estoy al mismo nivel de todo el mundo, que es una cuestión de tiempo que me clasifique. Veo a los que ya están allá adentro y veo que tengo el mismo surf de ellos y que puedo hacer cosas muy grandes también. Eso es algo motivador y que me motiva muchísimo. Porque por ahí uno no ganó un torneo, pero vos sabés que vos tenés el mismo nivel, lo más que ellos, sabés que es una cuestión de tiempo que llevan a llegar las cosas. Y nada, yo para este año el objetivo es clasificarme a los 32 y poder el año que viene de 2016 ser el primer argentino, si Dios quiere, entrar junto con Lele. Sería histórico, ¿no? Sí, es algo histórico. Encima mi hermano ya está casi adentro nuevamente, así que también entrar con mi hermano es una de las cosas que más queremos en la vida. ¿Conocés vos la escollera de Necochea? ¿Has sentido nombrar el lugar o has visto algún video? Sí, vi muchos videos de ahí de la ESCO, unas izquierdas son increíbles. Fui la semana hace 10 días atrás al circuito de la asociación, estuve ahí. Sí. Es una ola de otro planeta, es como Indonesia, pero un poco más fría. Sí. La ola es muy perfecta y nada, yo espero poder llegar allá y surfar con todos los chicos y hará buenas olas. Vas a ser muy bien recibido porque tenemos una ola que no solo la llamamos la pequeña pipeline, porque no es como pipeline en sí, pero tiene ese hueco que es increíble, que cuando te metes adentro, entras tú y todo un living. Es como un living de una casa, es increíble, pero lamentablemente por los cambios climáticos que ha habido y el radio un poco de lo que ha sido de los árboles y eso, lamentablemente ya el viento entra muy fuerte, entonces tenemos un día de ola o dos y después lamentablemente se acaba, pero por eso estaría muy bueno que vayas a probar esa ola y bueno, y algún día la comentes así al mundo, ¿no? Que nosotros acá en Argentina hay una ola que es única, te puedo asegurar que es única, el día que la surfes te vas a dar cuenta. Sí, no, yo con mi papá siempre entramos en la página de la ESCO y ponerle ahí, siempre miramos fotos y que una foto sin que nos tuvo, yo se la mostré a mi hermano, hasta mi hermano iba a ir acá y íbamos a ir para la ESCO a hacer una trip y filmar un día de unas olas, yo se la mostré a unos amigos de Brasil, a Miguel Pupa, a Felipe Toledo y dijeron que es muy igual a Indonesia, ponele, que la ola es perfecta. Yo le mostré unos videos de unos bodies y una gente surfando de tabla, unos tubos impresionantes. Los videos que hice yo. Sí, seguro. Y yo, Peter, yo quiero ir a. Nunca pude llegar a agarrarle el momento justo, el suelo justo, pero espero que la próxima vez, cuando esté acá de nuevo, rompa un suelazo, voy a estar ahí seguro, temprano, surfeando seguro. Santi, muchas gracias por estar en Riders TV. Y bueno, y antes que nada, me gustaría que les dejes algo a los chicos de Necochea que surfean y que algún día quisieran ser como vos, ¿no? Sí, yo la verdad le digo gracias por la oportunidad y yo, siempre pienso que uno tiene que hacer las cosas bien, entrenar, sacrificarse muchísimo, escuchar a los padres que son la gente que más quiere el bien de uno en la vida, que son gente que te ama y te van a apoyar en todos los momentos. Y nada, decirle a los chicos que siguen surfeando, que sigan disfrutando de este deporte que es hermoso, que a los que lo quieren llevar de trabajo, de profesión, háganlo con el corazón, con fe en Dios, el que está arriba sabe todo, que Él es el poderoso, así que nada, todo sale bien seguro. Bueno, muchas gracias, Oxida acá cubriendo el WSL, estamos con Santiago Muniz acá, muchas gracias a Martín Jiménez que está ahí atrás de cámara, como siempre colaborando con el programa, Riders TV desde Mar del Plata, nos vemos. Santi.